¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que bien. Y aquí pues ya en momentos de introspección. Hoy vamos a platicar otra vez un tema que espero les ayude y sirva de consejo humilde. Es un humilde consejo para todos porque hay un punto que evita que tú disfrutes como debe ser tu propia vida, tu propia existencia. Increíblemente. Tiene que ver con la dependencia emocional justamente a la sociedad. O a tu pareja, o a tus parientes, o a tus hijos, o a hasta lo más ridículo, ¿no? Que la gente no se da cuenta. No se da cuenta la gente, pero dependencia emocional a una parte de la sociedad que no conoces, ni vas a conocer nunca en tu vida. Y te importa increíblemente quedar bien con gente que no conoces y que jamás en la vida la vas a conocer. Un ejemplo muy sencillo: estas personas que llegan a un restaurante y se bajan del automóvil perfectamente arregladas y, no como queriendo que todos los vean y se sienten bien si los ven y entran, pero ni siquiera cruzan palabra. En toda la noche o en la tarde con esas personas terminan saliéndose, se van, nunca las conocen, nunca las conocieron, nunca las conocerán, pero se sienten bien que les vean. O sea, esto ya es lo más ridículo que puede existir en el planeta, pero existe todo el tiempo, a la vuelta de la esquina. Entonces, eh, vale la pena que se entienda cómo funciona esto y por qué ese tipo de dependencias emocionales ese tipo de necesidad de aceptación social esa necesidad de estar bien con alguien de estar eh, visibles famosos a la moda etcétera te destruye completamente la experiencia de vida que tú debiste tener te la voy a poner mira fíjate bien Comencemos, comencemos. Hay gente que viaja. Eh, obvio, estoy hablando al aire, ¿no? Tú tendrás que analizar y ver en tu propia vida qué saco te queda y cuál no te queda. Voy a comenzar con esto porque es muy didáctico y de ahí vamos a ir bajando poco a poco a otras estructuras eh, muy fuertes, pero muy finas, muy difíciles de ver difíciles de entender, por eso quiero empezar con esta que es altamente visible, aunque sea tal vez la de menor porcentaje a nivel social, tal vez, ¿eh? tal vez, pero ahí te va, mira, pensemos en una persona de estas que viaja, ¿no? viaja de, sale de su país, va a otro país o a otro continente en algunas ocasiones, y llega y se muere por tomarse fotos, fotos muy bonitas, fotos muy arreglados, fotos muy posadas, ¿no? Para poderlas subir a las redes sociales, mostrar lo que están haciendo, mostrar que son muy felices, mostrar X o Z. Bueno, y eh, en ello, en ello, están perdiendo el otro lado. Mira, vamos a hablar así. Vamos a hablar del lado de la dependencia la dependencia le voy a poner ahorita en términos generales para este ejemplo la dependencia social contra la experiencia experiencia personal la experiencia personal. Lo que te llevas en el alma, lo que tocas con, con, con la mirada, lo que tocas con el gusto, el sentido del gusto, del olfato, del tacto, lo que tocas, lo que experimentas, lo que te llevas en el alma, lo que permites que te nutra. Y vamos a ver qué es eso que permites que te nutra, eso que permites que así sea. Y mira, ahí te va. En la experiencia personal, eh, vamos a hablar de algo tan simple, tan sencillo, como observar una ardilla, una ardilla, simplemente una ardilla en un parque, en un bosque. Si te fijas con cuidado, no es lo mismo ver una ardilla que observar una ardilla o tratar de convivir con la ardilla, obviamente con mucho cuidado, ¿me entiendes? Obviamente con mucho cuidado. Eh, Valdría la pena, vale la pena que veas algo que yo hice, ¿no? algo que yo hice, bueno, a ver si lo encuentro ahorita, es que está en mi celular, pero cuando yo aprecio la vida, me olvido de las fotos. Me olvido de, de, de esta idea de querer que se suba a las redes sociales para que todo el mundo lo vea. Sí me gusta compartir, ¿no? Me, me gusta compartir. Me gusta llevarme algunos recuerdos en imágenes, sobre todo cuando buceo, porque volver a entrar a a 25, 30 metros de profundidad, 18 metros de profundidad en el océano, pues no son enchiladas, no es cosa fácil. Entonces sí me gusta traerme esos recuerdos, ¿no? Por ejemplo, grabé a un lobo marino bebé que se acerca y me muerde el puño, pero me lo muerde no a dañar, me lo muerde como un perrito. Eh, que estás conociendo y que te muerde suavecito. Entonces, ese tipo de cosas me las llevo eh, en el alma, me las llevo en un video, pero no están en las redes sociales, ¿no? Como en un acto como de muchas personas de presunción, en un acto de querer ganar estatus, en un acto de querer ganar... No, porque en ese momento pierdes la apreciación correcta pierdes lo que realmente sucede en ese aprecio de la vida, de la experiencia. Ni siquiera salgo yo, en mi propio video no salgo yo. No es eso, es el llevarme yo lo que hizo y cómo dobló sus aletas y se me quedó viendo como un muñequito, una cosa hermosísima. A ver, a ver, a ver, déjame ver si lo encuentro. Aquí, rápido, este, ese lobo marino me, me encantó, me fascinó verdaderamente. Yo iba con mi cámara y los estaba grabando, le puse el puño así, ¿no? Porque además es una forma de llamar la atención de los bebés, lobos marinos en la cueva, eh, que es la lobera, así le llaman la lobera. Es donde los padres los meten para tenerlos resguardados del ataque de tiburones o las orcas que andan por ahí. Entonces, los tiburones obviamente comen a los pequeños, a los bebés lobos marinos y las orcas también. Entonces, en esta lobera sí se mantienen resguardados. Y esa lobera es algo maravilloso donde están los bebés y pueden jugar. Conviven con los grupos de buzos este, que van a este tipo de lugares. Espérame un segundo, ya lo vi. Aquí estaba. Ay, ah, más fácil, más rápido. Espérame un segundo, a ver. Aquí está, ahora sí. Aquí está. Mira, es este. Uh, video. Aquí está, sale. Échenle un lente, a ver, ¿tenemos ahí audio y todo? ¿Sí? A ver si se puede ver. Vamos a ver si se puede ver. Ahí te va, a ver si lo escuchan el audio, ¿no? Ahí está la pantalla. Ya se fue para allá. Bueno, ahí está. Mira, te escribo. Esta es una cueva entre rocas abajo del agua. Ahí subimos, estamos como a unos 6 eh, metros de profundidad nada más y si ves son puros bebés de lobo marino son puros bebés entonces vamos en grupo un grupo de buzos los ¿no? acercamos ahí suben a tomar aire porque recordemos que son mamíferos ¿no? respiran aire ¿no? ahí está un compañero de buceo le pone el puño ¿no? pero el bebé no, no no juega con él se va entonces ahorita vamos a ver Déjame, le voy adelantando. A ver, le adelanto. Ahí estoy tomándolo. Ese video lo estoy tomando yo con mi cámara. Entonces, el bebé... Uh, acá hay otro abajo que está jugando con sus burbujas. Echa las burbujas y las persigue. Juega, se da la vuelta. En fin. Y aquí viene el momento donde yo le enseño el puño al bebé. Espera un segundo. Lo voy a adelantar para no perder tiempo. Aquí anda ese bebé juguetón. Ahorita se va a rascar la cabeza con su aleta como si fuera un perrito. Mira, observa. Ahí viene. Ah, no. Ya vino. Aquí me muerde el puño, suavecito. Y luego ve las aletas, cómo las va a doblar. Las dobla y se me queda bien. <laughs> estás super bonito. Le vuelvo a llamar la atención a otro. Le vuelvo a llamar, o oh, no sé si fue el mismo, no me he fijado. Ahí se está rascando la cabeza con su aleta. Le vuelvo a poner el puño, ahí se vio mi puño. Y ahorita me ve y baja otra vez, me mordisquea suavecito. Es la manera en la que tiene de, de palpar, de probar qué, qué es eso que está ahí, ¿no? Entonces ahí baja y me mordisquea el otra vez. Bueno. Es nada más una pequeña este, muestra, ¿no? De estas cosas donde ni siquiera salgo yo, eso me lo llevo para mí, para mi recuerdo, para revivir esos momentos, pero sigue siendo una experiencia personal, personal. Aquí con ese ejemplo, fíjate lo que pasaría si yo tuviera un acto de dependencia emocional, perdón, dependencia, sí, emocional, social, dependencia social. Entonces yo hubiera buscado a un compañero, hey, te paso mi cámara, tómenme una foto, tómenme, tómenme, aquí estoy, miren, tómenme una foto, la pose, la pose, eh, pesca cuando pase un lobo marino. Y en ese tiempo, bueno, pues ya después el tour tiene que seguir porque los pusos tenemos un tiempo de aire nada más. Necesitábamos todavía bajar otra vez. Entonces es en ese momento donde pierdo la experiencia. Yo estaba viviendo mi experiencia, viéndolos, entendiendo todo lo que estudié de ellos, viéndolo ahí. Sacando dudas con mi cámara, bien, poniendo el puño a ver si es que bajan realmente. Bajó, me agarró, sentí, lo sentí, vi sus dientes, eh, me quité ese pequeño miedo de una mordida más fuerte, etc. Y luego lo hice con los grandotes, ¿no? Pero bueno, entonces ahí yo viví la experiencia. No me importó la foto. Ahora, esto que estoy diciendo de yo viví mi experiencia personal y me llenó el alma y no esperé tomarme la foto, esto que estoy diciendo quiero que quede de frase para todo lo que voy a decir hoy. Yo viví la experiencia y no me importó la foto. Ok, ese es el punto fuerte que es el, el que yo quiero que se entienda. Entonces, vivo la experiencia, no me importa la foto, me vale la condenada foto. Te digo, hay gente que toma fotos cuando bajamos a todo el mundo, ¿no? Y luego te las pasan y las tengo, pero no es lo interesante. Lo interesante es mi experiencia personal. Ahora, fíjate muy bien, fíjate. Si tú viajas y estás frente a un monumento vivir la experiencia, entender el monumento, ver el simbolismo del monumento, haber estudiado ese monumento o estudiarlo en ese momento o saliendo de ahí estudiarlo. Para eso sí vas a necesitar tomarle fotos al monumento, no a ti y al monumento, al monumento para podértelo llevar y entender qué significa esta serpiente aquí, ¿no? Qué significa Prometeo, por ejemplo, qué significa Medusa. ¿No? Eh, ¿Por qué le corta la cabeza? ¿Qué significan las serpientes? ¿No? Viendo una escultura maravillosa verdaderamente. Entonces, todo esto es vivir la experiencia. La dependencia emocional a cualquier sector social, sea la pareja, los amigos, los parientes, los hijos, te restan esta experiencia porque tu atención está en llevarte el trofeo llamado foto para poderlo lucir, para poderlo presumir. Entonces tu atención es barata. Si notas, hice un programa donde hablo de la gente corriente, la mente corriente, es decir, es corriente, ¿me entiendes? Si sí te puedes tomar la foto ahí, yo no estoy diciendo que no. El problema es la intención. El problema es para qué se usa. El problema es cuánto tiempo inviertes en tomar esa foto. Porque es, a ver, una foto, foto, paz, ya vámonos, vale. Pero a ver, no, a ver cómo salí. A ver, no, salí mal. Otra vez todos se regresan. Volvemos a tomar la foto. Viene la pose. Viene el pensar cómo. No, no, esta no, porque no salió entero el monumento. Entonces, otra vez la foto. Hombre, espérame tantito. O sea, si la experiencia es personal, pero esto te va a pasar en muchas áreas de tu vida. Por ejemplo, si ya te diste cuenta, hablo de la experiencia personal o tomarte la foto, ¿estamos? Fíjate, vamos a trasladar eso a tu vida cotidiana. Vamos a hablar de la pareja, ¿va? La pareja, cada cual, cada persona de una composición de una pareja Debe tener su propia vida y debe tener su propia experiencia personal. Si tú vives tu experiencia personal, más allá de la dependencia emocional o dependencia social, si tú vives la experiencia personal, te va a importar cómo se comporta tu pareja contigo, cómo se está comportando conmigo. ¿No? De qué manera me habla, cómo me trata, qué me comparte, qué me sirve, qué me ayuda, en qué me ayuda a ser mejor persona, eh, cuáles son sus aportaciones, qué partes admirables tiene, qué partes educadas tiene, qué partes culturales tiene, qué partes intelectuales, artísticas, qué partes disciplinadas, pero. Todo eso donde yo vivo la experiencia se pierde cuando mi mente se centra en el problema que no me deje. Cuando mi problema se centra en eso, entonces vivo una ilusión. Primero no existe la soledad. Y ve mi video aquí que hablo de la soledad para que veas que no existe. Primero, primeramente... Empiezo a tener miedo a la soledad. La soledad ya evitó, ya me restó la experiencia con mi pareja, la experiencia de convivir, la experiencia de escucharle, la experiencia de conocerle. Ya la perdí. Luego viene el problema de enamorarse y el miedo. El miedo, los celos, el miedo a que te deje, los celos, la posesión, el control. La gente está tan enfocada en qué está haciendo, eh, con quién habla, eh, si tiene redes sociales, a quién está viendo las redes sociales, eh, si me va a dejar, no me va a dejar. La gente cambia, no cambia. Entonces la gente tiene tantos problemas con eso que se perdió la experiencia de vida. La experiencia de somos compatibles o no somos compatibles, sin importarte si se van a dejar o no. Si se dejan o no se dejan, es cuestión de si son compatibles o no son compatibles, si se entienden o no se entienden. Pero toda esa experiencia la pierde la gente por estar cuidando que no se vaya. Y, y fíjate a qué grado llega. Muchísimas personas se dan cuenta que la persona con la que están no es, no es la persona, no es la adecuada para la pareja, no somos compatibles, no nos entendemos, no nos llevamos, eh, tengo celos, es una persona que provoca inseguridad y desconfianza, porque eso también existe, hasta que no evolucionas tú muchísimo con mis cursos, por ejemplo, va, va a continuar esto. Entonces... Le gusta el alcohol, le gusta la fiesta, eh, se desaparece, no contesta el celular, no llega y ante esto que yo no tengo el nivel mental para soportarlo, me produce tal miedo, tal inseguridad, tal posesión y control que me pierdo y me olvido de la experiencia personal que debí vivir, entender y terminar la relación. Ahora se convierte en una lucha de hazme caso y quiéreme, no me dejes, no te vayas, yo valgo, y entonces olvídate de la experiencia de vida para perseguir con toda la rudeza la dependencia emocional y social. Entonces, cada vez que haces eso, imagina, ahora trasladémonos a otra cosa de la vida cotidiana, la experiencia de vestirte. La experiencia de vestirte tú en una experiencia de vestirte cómodo, tranquilo, tranquila, cómoda, como verdaderamente te gusta, te agrada, te sientes bien. Dije, te sientes bien. Repito, dije, te sientes bien contra la idea de qué me pongo para que me vean bien. ¿Con qué no me van a criticar? ¿Qué si me está combinando para que no me critiquen? Pierdes la experiencia totalmente, pierdes la experiencia personal de vida por el problema de dependencia social, emocional social. Vamos a otro ejemplo. De pronto tú pierdes la experiencia de lo que significa... Irte a un restaurante bonito tú sola o solo, te lo pierdes. No puedes vivir la experiencia personal de irte a un viaje corto o largo sola o solo porque esta dependencia social emocional... Te mete en una crisis de tristeza, por ejemplo, o simplemente no lo haces porque consideras que es ridículo, consideras que te vas a ver ridícula o ridículo en el cine y te pierdes la experiencia personal. Te voy a poner un poco en tono qué es esto de la experiencia personal. ¿Qué es? ¿Qué significa la experiencia personal? Mira, si yo te meto a ti en un cohete y te disparo hasta Marte, el planeta Marte, por favor, imagina que fuera posible, por favor, imagina que sea posible. Te vas a Marte, llegas allá, sales de la nave en Marte y ahí en Marte... Te vas a impactar de los colores del planeta. Te va a impactar ver al planeta Tierra desde Marte hacia allá. O te vas a la Luna y te va a impactar ver al esférico azul planeta Tierra en el que vivimos desde la Luna. Lo vas a ver. Eso es impactante. ¿Sabes cuántos seres humanos han logrado ver al planeta Tierra desde la Luna? Máximo, máximo seis hombres en la historia de la humanidad han podido ver con sus propios ojos al planeta Tierra desde la Luna. Es una cosa asombrosa, impresionante, ve las fotos. Yo lo aprecio, yo lo valoro. Es mi experiencia personal verlo en fotos, porque nada pues, más seis hombres en la Tierra, cinco, seis, no estoy seguro. Han visto la Tierra desde la Luna. La experiencia de pararte en la Luna, de ver las rocas en la Luna, de saber ver tu propia nave parada ahí en la Luna y regresar al planeta Tierra. Eso ahí, si tú estuvieras parada en la Luna viendo el planeta Tierra, y tu pareja te habla y te dice dame un beso, espérate güey, ahorita no, espérate, no estés jodiendo. O sea, esto es impactante. Como que dame un beso. O sea, ¿qué, ¿qué, qué es esto? ¿Qué pedo? O sea, no es de dame un beso. Ve el planeta. O sea, ve esto, ve la experiencia que estamos viviendo. Ahí es tu experiencia personal. Ahora imagínate que tienes la facilidad y la facultad y la capacidad de subirte a la nave. Y decir, ¿sabes qué? Voy a ir hacia ese planeta, al, al planeta Tierra, voy a entrar en su atmósfera, voy a conocer sus océanos, voy a conocer sus montañas, voy a conocer su comida y entonces aterrizas en el planeta. Y disfrutas tu experiencia personal. No el querer quedar bien con la gente. Porque pierdes la experiencia. No te dedicas a cultivarte tú, a apreciar tú, a absorber tú, a disfrutar tú. Ahora, ojo, una vez que tú lo logras hacer en esa forma, lo puedes compartir. Claro que sí, perfectamente. Lo puedes compartir con la gente que quieres, con la gente que crece. Y nuevamente te voy a dar un consejo. Trata a la gente, no importa quién sea, trata a la gente como si fuese un hijo tuyo. Tu hijo, con tu hijo, no vas a querer una foto para verte bien. Con tu hijo vas a querer enseñarle la comida para que lo que tú apreciaste y te gusta, lo aprecie, le guste y le haga feliz. Eso es compartir. Eso es compartir. Una vez que tú apreciaste, una vez que tú disfrutaste la vida, disfrutaste el ejercicio, porque vives una experiencia personal en el ejercicio, vives una experiencia personal en la nutrición, vives una experiencia personal al tocar una guitarra, no te puede pesar y ser molesto practicar con la guitarra. Es un deleite. Es magistral con una flauta, con un piano, con una escultura, con una pintura hasta que te salga bien. Cuando tú quieres que te salga bien y traes presión social, se convierte en desagradable porque no te queda. Mira, que él pintó mejor y a mí no me sale. Y a mí ya me lo explicaron 20 veces y no me queda bien. Y qué pena con el maestro, y qué pena con la maestra, y que yo no le entiendo, y que no me queda bien. Ahí está la dependencia social, emocional, ahí está la dependencia. Cuando tú te olvidas de la gente y comienzas a vivir tu experiencia, tu propia experiencia, vives como en una burbuja, te encapsulas, no está la gente, está tu experiencia. Cómo pinto, cómo suelto, cómo rasgo, cómo traigo, cómo unto, cómo aplico, ¿no? Cómo se hace, experimentas, aprendes y se convierte esta vida en un toca, juega y aprende. Sin la presión social. Te recomiendo que veas la película El último samurái con Tom Cruise. El último samurái. En esta película él es aprendido por los samuráis. Ten cuidado cuando él le están enseñando a pelear con la espada samurái. No le sale, no le sale y no le sale y se lo vuelven a tirar. Se acerca corriendo un samurái y le dice, "Mucha mente. Suéltala, mucha mente." Y le dice él, "¿Qué? ¿Cómo? Sí, mucha mente." Que si me están viendo, que si no gano, que si me van a decir, que si no entiendo, que suéltala, suelta todo y vive la experiencia. No lo dijo así, pero véanla, porque es exactamente lo que estoy diciendo. Mucha mente, mucha mente, que si me van a criticar, que si no me van a criticar. Que si quedó mal, no quedó mal, que si hablé bien, no hablé bien, olvídate de hablar bien o no hablar bien. Vive tu experiencia personal, comunícate, di lo que tienes que decir, di lo que quieres decir y se acabó el asunto. Si no les pareció, es su problema, no el tuyo. Por eso, cuidado con la dependencia social. ¿Lo vas viendo? Que viene la boda y en lugar de vivir tu experiencia, de vestirte, de asistir, de convivir con cariño, con estimación, con gente que te invitó porque eres importante para ellos. Entonces, en lugar de vivir tu experiencia personal... Otra vez, mucha mente, que si vengo bien vestido, que si no vengo bien vestido, que si aquella persona tiene la misma ropa que yo, que si no la tiene, que si estoy comiendo con la boca cerrada o no, que si me senté bien, que si no, que si ahora de qué hablo y que qué digo, estaré yo quedando bien, me están viendo todos ahora. Entonces, mucha mente. Así dice la película. Aquí es dependencia social, necesidad de aceptación, necesidad de querer quedar bien. Y eso está anulando tu disfrute de vivir, está anulando tu experiencia de vida. Vive tu experiencia y olvídate de los demás. Espero que te sirva más que a uh, gustarte. Y bueno, agradezco muchísimo las estrellas, muchísimas gracias de verdad, gracias a la gente que se suscribe. Compartanlo porque no podemos llegar a 30 mil suscriptores. Llevamos el año y no podemos llegar a 30 mil suscriptores. Yo sé que mis temas son pesados. Yo sé que mis temas son densos. No, por eso no llego a 30 mil suscriptores. Pero si ustedes me ayudan, yo sé que lo logramos. Entonces, promuévanlo. Vas a ver que vas a encontrar gente a la que le gusta. Entonces, promuévanlo, compártanlo, pero compártanlo no una vez, compártanlo mil veces y otra vez y otra vez a las mismas personas. Un tema. Un tema que haga, les va a pegar y ahí se van a enganchar. Pero hagan su parte, yo estoy haciendo la mía. Yo hago mi parte al poner los temas aquí abiertos al público, ¿ok? Hagan su parte, compártanlo, promuévanlo. Bien, me despido, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo live.